Elvia Fernández. Justa fue una gran guerrera, luchadora. Sigamos su ejemplo para terminar lo que empezamos juntos, para que se haga justicia, terminen el turno de 24 horas y pase la ley del sudor. Justa, cuánto te extraño, mi hija. Me haces mucha falta, te llevaré siempre en mi corazón. Que descanse en paz. Compañeras, vamos a tener una protesta frente del Fort Cheney el día 11 de diciembre. Cada uno de ellos que vengan, no tengan miedo. Vamos a protestar, a pelear nuestros derechos para que vayamos al frente de Fort Cheney, para que empiecen a pagar el dinero que nos deben a nosotros. Porque estamos cobrando lo que es nuestro dinero, no estamos cobrando dinero de nadie. Y le pedimos a Como que firme el sudor, que ya es hora que firme el sudor. Estamos esperando de él, que no nos deje más esperando, que apoye a los trabajadores. Buenas, mi nombre es Álvaro Ramírez, trabajé al lado de Justa, era una gran persona, de verdad que todo lo que conocimos a Justa, han sentido su muerte y de verdad lo sentimos, espero que esté descansando, que esté en paz, porque era una guerrera, era una mujer que siempre discutía, no peleaba, ella me decía, Álvaro, ¿tú qué pasa contigo? Los lunes son los días libres tuyos y tú no apareces. Y hay reunión. ¿Qué es lo que está pasando contigo, muchacho? Y siempre, nunca se me va a olvidar eso. Justa, todo el tiempo te queremos, nunca te olvidaremos y siempre nos recordaremos todo lo bueno. Que yo creo que todo era bueno, lo tuyo. Ok, descanse en paz. Hola, mi nombre es Dixa Valerio. Lamento mucho el fallecimiento de la compañera Justa Barrios. Fue una mujer luchadora, emprendedora. Luchó mucho para mejorar las condiciones de trabajo de las homatendas, reducción de horas, mejores salarios. Y es un ejemplo que todas y todos deberíamos de seguir. Mi más sentido pésame a la familia y a los hijos. Que descanse en paz. Yo quiero que todos mis compañeros trabajadores, que no tengan miedo, tengan o no tengan papeles, que vengan. Lo único que vamos a ir a hacer es defender nuestro derecho para que nos paguen los salarios robados. Hola, 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 Carlos, hola, Cata, Tash, ¿dónde están mi gente? ¿Dónde están mi gente? De Eymas, de los más luchadores, de los guerreros y guerreras. Bueno, yo creo que vamos a dejarlo para mañana, Carlos. Dejémoslo para mañana, ya tú sabes.